Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, en el mes de enero el precio de los 53 productos que comprenden la canasta básica experimentó un alza equivalente a 435 córdobas, lo que a criterio del economista Gerson Salgado podría disminuir si costo de combustibles bajan y si además se mejora la infraestructura vial en zonas productivas. Si bien es cierto, los altos costos de esta o las alzas que se han experimentado siempre están relacionadas con los precios del transporte, dado que necesitamos el combustible, petróleo, para que así pueda irse a traer la producción que sale de las zonas urbanas y esta sea trasladada a los centros de consumo urbanos y semiurbanos, es obviamente que cuando el precio del petróleo se dispara a nivel internacional, a nivel interno eso va a tener un efecto, dado que el precio del combustible a nivel nacional va a aumentar y eso también se va a ver traducido en un aumento en los precios de los bienes de la canasta básica, porque al ser más caro sacar la producción de las zonas productivas hacia los centros de consumo, obviamente esto va a venir con un precio mayor y viceversa, entre más barato sea sacar la producción de las zonas productivas hacia los centros de consumo, pues más barata va a ser la canasta básica. El economista además menciona que el salario mínimo no permite a muchas familias ajustarse al costo total de la canasta básica. El precio de la canasta básica está pensado para una familia nicaragüense representativa, es decir, papá, mamá y dos hijos, en donde el principal supuesto es que tanto papá y mamá trabajan. Y que si estas personas cobran el salario mínimo más alto, que en este caso es el del sector financiero, que anda por los 9.300 córdoba, estaríamos hablando que ellos en conjunto tienen un salario aproximado de 16.600 menos deducciones, ¿verdad? Lo que les permitiría a las completas probablemente ajustar para el costo de la canasta básica. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.